Muy buenos días, bienvenidos madrugadores y madrugadoras. Vamos a acompañarlos durante media hora con toda la información, con toda la actualidad de nuestro agro. Y hoy un día muy especial, saludamos a todos los trabajadores rurales en su día y a los productores tabacaleros. Y desde que Misiones comenzó con esta política de impulsar los mercados concentradores zonales, los productores tienen un lugar certero, un lugar seguro donde vender su producción. Uno de ellos es el de Posadas, ahí estuvimos y te contamos qué se puede encontrar en este mercado. Con alegría estamos recibiendo gran cantidad de público hoy, compradores habituales del mercado concentrador zonal de Posadas, y por supuesto los vecinos están optando por los productos frescos de calidad y muy buenos precios que tenemos aquí en este mercado. Productos que vienen de 7 municipios de zona centro y zona sur que están comercializando aquí, un punto de venta importante y estratégico para ellos, y por supuesto la gente responde con estas compras masivas y obviamente cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de cada uno que ingrese. ¿Y de todo un poco? ¿Cómo qué, por ejemplo? Y lechuga, tomate, repollo, acelga, en general. ¿A buen precio? A buen precio. Nosotros que no somos acá, hay mucha la diferencia con Ituzaingó. Excelente calidad y buen precio. Estamos comprando tomate, cebollita. ¿A buen precio? Está a buen precio, sí. Lindos precios, están a 10 pesos, 20, tomates, lindos tomates. Somos de Roca y para ofrecerle tenemos los productos, tenemos naranja, limón, mandioca. Después tenemos fruta, verduras, tenemos buen precio, tenemos muchas ofertas, tenemos todo. Otra cosa, trabajamos con Mercado Pago, trabajamos con tarjeta de débito, todo, toda clase de tarjeta. Y en el marco del plan de fortalecimiento de la producción de banda se realizó ahí una jornada de trabajo. Te contamos esta información en la síntesis agraria. Impulso a la diversificación productiva en banda. Se realizaron capacitaciones para productores, alumnos y docentes de la EFA San Jorge en horticultura, avicultura y construcción de invernadero. Se acompañó con insumos, herramientas, semillas y plantines. En el marco de un plan de fortalecimiento del sector productivo y el trabajo articulado entre el Ministerio del Agro y la Producción, el municipio de Banda y las instituciones educativas productores de la colonia Nueva Argentina y la Escuela de la Familia Agrícola San Jorge, recibieron insumos, plantines, semillas de maíz, sustratos, fertilizantes orgánicos, semillas de horticultura y herramientas a fin de aumentar el volumen de producción. Jornada técnica en el marco del aniversario de Capiobí. La localidad de Capiobí, el próximo 12 de octubre, celebra 101 años como municipio y lo festeja con distintas actividades a lo largo del mes, como para no juntar todo lo pautado en un solo día. Es por eso que ya se realizó el acto por el aniversario de la Escuela 14 y se llevó a cabo en el último fin de semana la Expo Región de las Flores. El programa completo continúa de la siguiente manera. Este sábado 9 y domingo 10, Expo Ganadera en el predio Ganadero Libertador General San Martín. El domingo 10, segunda jornada de autos, organizado por Fierros Clásicos, Capiobí. Además habrá un torneo de vóley femenino y masculino en el Polideportivo Municipal, como así también se pautó una barrileteada, bicicleteada y juegos recreativos. Se vienen los eventos que anticipan la fiesta de la yerba mate en Apóstoles. Del 6 al 9 de octubre se viene el Black Friday, que es la promoción en todos los comercios de exposición de vidrieras para la fiesta de la yerba mate. 14 y 15 de octubre, el stand presentación de Apóstoles Promoción Fiesta de la Yerba Mate en el Encuentro Nacional de Turismo Rural, que se realizará en la provincia de Chaco. El 16 de octubre se presentarán las candidatas para presentar en la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate. Las actividades continuarán hasta el 31 de octubre.
ya comenzó la Fiesta Nacional de la Orquídea y la Provincial de las Flores, estas tradicionales fiestas de Monte Carlo a las que están invitados, por supuesto, todos. Te contamos un poco más qué podés encontrar en estas dos fiestas. Sí, el día miércoles estaremos arrancando esta nueva, después de casi 2 años de parate y bueno, con los tiempos acortados, pero bueno, con buena expectativa para esta edición número 30 de la Fiesta Nacional de la Orquídea y la 37 Provincial de la Flor, viviendo con mucha expectativa, teniendo expositores de todo el país con orquídeas que vienen a concursar y obviamente también personalidades importantes en el rubro orquidiófilo, que para nosotros es un honor este año poder contar con gente que hace muchísimos años no venía a la fiesta, a la exposición y también de interactuar de jurado en esta exposición que vamos a tener este año. En cuanto a lo que es el rubro hotelería, está completo, no hay más lugares disponibles en la localidad. También, bueno, por ahí hay muchas consultas respecto a la venta de orquídeas y demás, que también vamos a tener algunos expositores nuevos de la provincia y también que vienen desde otra provincia a traer sus distintos ejemplares para la exposición y venta, ¿no? Tenemos un parque de 6 hectáreas al aire libre, todo es al aire libre prácticamente, los stands de exposición tienen el distanciamiento correspondiente y bueno, y tenemos abierto el parque a partir de las 8 de la mañana desde el día jueves, así que la gente tiene la oportunidad de visitar la exposición durante toda la jornada, ¿no? Estuvimos en 2 de mayo visitando esta unidad productiva vinculada a la hidroponía. Nosotros arrancamos la producción en las bancadas el 1 de septiembre, así que hoy ya están listas para ser cosechadas. La verdad que el desafío fue muy lindo, la verdad que es algo nuevo y totalmente buenísimo, las expectativas las superó. A través de la Casa del Colono de 2 de mayo, sí, a través de una idea de Susana Rodríguez, que es la encargada de ahí, nos comentó de la posibilidad de poder llevar a cabo este emprendimiento, ¿no es cierto?, de hidroponía. Nos comentó más o menos un poquito, después nos reunimos con el señor Eduardo, él nos llevó hasta Raiza Hidroponía, conocimos el sistema, entonces ahí quedamos fascinados y dijimos, bueno, vamos a darle para adelante. Venimos de un plan de trabajo que lo venimos haciendo a lo largo de toda la provincia, que es empezar a acercar tecnología, que en este caso es tecnología hidropónica, con productores que están innovando, productores que empiezan a apostar a un producto que se maneja de manera intensiva, con otros rendimientos, producciones que cada 20 días, 22 días están empezando a cosechar. De la mano con ellos justamente venimos, con líneas de crédito, con acompañamiento. Hemos también formado y especializado técnicos que están abocándose exclusivamente a la actividad hidropónica, especializándose en nuevas técnicas, en el manejo, en nuevas producciones, porque también tenemos mucha más volumen de producción hidropónica en lo que es hoja, pero hay otras producciones que se pueden sumar, que es donde queremos también empezar a incursionar y empezar a pensar.
El programa Misiones Carne cumplió 6 meses recorriendo los 77 municipios de Misiones. En promedio se comercializan unos 50.000 kilos de carne por mes. En septiembre, la cantidad de kilos vendidos se multiplicó y fue por 77.720 kilos. Si bien el kilo de carne está a 250 pesos los cortes comunes y 350 pesos los cortes premium, los productos se comercializan en pack de 2 kilos y medio. Momento importante del programa, talleres, capacitaciones, jornadas, todo lo que tenemos que saber para estar actualizados, lo que nos ofrecen en nuestra provincia. Por eso te invitamos a tomar lápiz y papel, a hacerle una foto a la pantalla para anotar, para agendar esto que te ofrecemos en la Agroagenda. La Asociación Agropecuaria Forestal de 25 de mayo anunció que el remate previsto para este 9 de octubre fue suspendido. Expo Ganadera en Capiobí. El sábado 9 y domingo 10 la Expo Ganadera en el predio Ganadero Libertador General San Martín será a partir de las 8 horas cuando se dan inicio las jornadas técnicas. Jornada de capacitación, cría de ovino caprino, manejo reproductivo de la majada. Viernes 15 de octubre a las 8:30 horas, en la Escuela Agrotécnica de El Dorado. Se realizó la transferencia por Fondo Cobertura de Granizo y Tormentas en virtud del cumplimiento con las autorizaciones dispuestas por el Gobierno Nacional para el uso de recursos del Fondo Especial del Tabaco. Los montos abonados ascienden a 17.695.653 pesos en el caso de la Asociación Campesina de Tabacaleros Independientes de Misiones, ACTIM, y de 24.993.045 pesos correspondientes a la Cámara del Tabaco de Misiones. Los que eligen Misiones. Julio Acosta es un hacedor. Volvió de Buenos Aires a profundidad para iniciar una actividad productiva. Eligió la cría de cerdos. ¿Cómo trabaja? ¿Qué desafíos tiene? Una experiencia productiva que es ejemplo en el sur misionero. Primero iniciamos queriendo hacer un emprendimiento rural, digamos, dentro de nuestras actividades con mi familia, hacer algo rural y esta era la tierra de nuestros abuelos, digamos, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de volver a estas tierras, a comprarlas y bueno, en el año 2013 tomamos la decisión de hacer cerdos en forma intensiva, digamos. El negocio de los cerdos se basa en
cuatro patas fundamentales, digamos, que son la genética, que es la calidad de la genética de los cerdos, en la alimentación, en el plan sanitario que uno tiene que tener en cuenta para que los animales se mantengan sanos, y en el manejo, que incluye en ese rubro, incluye la gente que tengas trabajando y el tipo de instalación que hagas. Hacemos el 100% de inseminación artificial, tenemos el laboratorio para hacerlo, tenemos todos los elementos para hacerlo y estamos en una muy alta eficiencia en eso, digamos, ¿no? Manejamos números muy altos de eficiencia. Sí, tenemos el ciclo completo, o sea, tenemos desde toda la cría, la recría, la terminación y la sala de faena. Tenemos completo. Nosotros hoy terminamos los animales vendiendo faenado. El cerdo hoy se incorporó a la dieta, digamos, ¿no? A la dieta diaria. O sea, antes, pues, usted mismo piensa, el cerdo por ahí aparecía un domingo excepcionalmente o cada tanto, digamos. Hoy el día muchas familias en la semana consumen mucho cerdo y se utiliza, ¿no? Y hay mucha versatilidad en la carne, digamos, o sea, se usan muchas recetas, digamos, ¿no? Yo me considero un hacedor, me gusta hacer cosas, digamos. Fuimos creciendo porque teníamos las ganas de hacerlo, porque tuvimos las ayudas, en algunos momentos tuvimos ayudas importantes. Y bueno, soñamos con seguir creciendo, ¿no? Y aportar a la cuenca todo lo posible. Hoy en día nosotros le estamos tratando de ver si la cuenca puede pasar, la parte de ovina, por ejemplo, puede pasar por nuestro matadero y producir productos para la cuenca también, digamos, que ellos puedan crecer también junto con nosotros. Los productores yerbateros van utilizando en sus producciones biofertilizantes, van migrando a este tipo de insumos. Es algo que necesita, por supuesto, de capacitaciones para ver cómo se los utiliza. En ese contexto, el Ministerio del Agro y la Producción realizó una entrega de bioinsumos a los productores de Leandro N. Alem. Donde la producción yerbatera en este caso, y acá gente de la horticultura también, en Olegario Víctor Andrade, Cerro Azul y Alem, creemos importante que, por sobre todo, el producto orgánico en este tiempo donde hay que valorizar mucho esto y cuidar la salud de la planta, la yerba mate, la que consumimos nosotros los misioneros, creo que también es generar una nueva etapa dentro del marco de la producción y, bueno, esta alternativa donde hay una inversión importante del gobierno de la provincia de Misiones. Lo importante es probar, porque supongamos que sea ecológico, a eso vamos yendo, porque se usa mucho producto químico y eso no es bueno. Muy importante la capacitación a los productores y la ayuda que veo que el Ministerio del Agro le van a dar a cada productor, que es muy importante. Experiencia en el tabaco, muy bueno, resiste en tiempo de sequía, resiste, otra cosa, mantiene verde y uniforma el color del secado del tabaco. Desde ya agradecerle a la gente del Ministerio por este acompañamiento al productor, porque realmente algo que hoy el productor está necesitando, el acompañamiento en las chacras, algo que le va a traer muchos beneficios, que lo que significa es producir más, mejor calidad y mejor cantidad en sus yerbales. Thank you.
Y desde Nuestro Agro, nuestro reconocimiento a los productores tabacaleros y a los trabajadores rurales en su día que se celebra hoy. Y de esta manera nos despedimos de Nuestro Agro, nos despedimos de este momento, esta media hora, hasta el lunes próximo cuando nos reencontraremos. Que tengan un buen fin de semana, quédense acá en Canal 12 que ya viene Hola Misiones.